Hola Sintemaniacos, tanto si eres músico y quieres grabar tus maquetas o bien eres productor y quieres comenzar a montar tu home studio, te voy a enseñar las 5 cosas imprescindibles para comenzar. Me voy a enfocar en accesorios que no sean muy caros, pero que no desmejoren en la calidad de audio. Abajo, en la descripción del vídeo, os voy a dejar enlaces por si queréis comprar alguno de los productos de los que vamos a hablar. Quedaros hasta el final del vídeo y os voy a mostrar qué componente uso en mi estudio. Por cierto, si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Gracias a la tecnología, hemos conseguido una gran ayuda en la grabación y creación musical, sin la necesidad de tener grandes y costosos equipos como ocurría en el pasado. Hoy en día, ya no es necesario pasar por esos grandes estudios que vemos en las revistas para poder grabar. Y no es necesario contar con un gran presupuesto para realizar nuestros proyectos musicales. Lo básico que vamos a necesitar tener para montar un home studio son estas 5 cosas. Lo primero que vamos a necesitar es el famoso DAW. Este puede ser un ordenador de mesa o un portátil. Si ya disponemos de un ordenador, podemos comenzar con él. Seguramente tendrá alguna carencia que conforme vayamos trabajando irán apareciendo. Más adelante ya podremos invertir en un equipo más conveniente. La ventaja de un ordenador portátil con respecto a un ordenador de mesa es que nos va a permitir a los productores y músicos tener movilidad de nuestro equipo y poder llevar nuestros proyectos a todos lados fácilmente. Bien, ¿qué configuración de ordenador vamos a necesitar? Pues una configuración básica, con un procesador i5 superior, 4 GB de memoria RAM. En este caso, si os digo que un poco más de memoria RAM no viene mal, pero con 4 GB para empezar va bien. Un disco duro de 500 GB superior, donde vamos a almacenar todos nuestros proyectos. Windows o Mac. En realidad esto no importa, el equipo puede ser un PC o un Mac, esto es indiferente, pero sí que puede influir en los programas que vayamos a usar para grabar o para hacer música, ya que hay programas que corren solo sobre una de estas dos plataformas. En segundo lugar, vamos a necesitar una tarjeta de sonido. En el mercado podemos encontrar muchos modelos de muchos precios distintos. Para comenzar os recomiendo algo sencillo. Una tarjeta con un par de entradas y un par de salidas ya es suficiente para la gran mayoría de proyectos. También existen tarjetas de una sola entrada. Son algo más económicas, pero se os puede quedar un poco corta para algún que otro proyecto. Por ejemplo, si queremos grabar a un guitarrista mientras canta, vais a necesitar dos entradas. Os recomiendo que incorpore al menos entrada XLR con alimentación Phantom para poder conectarle uno o dos micrófonos. Y si incorpora una entrada de instrumento, nos vendrá perfecto, tanto si tocamos o queremos grabar una guitarra o bajo. Esta que os muestro es la Focurize 2i2, una tarjeta de muy buena calidad, portable y bastante estable. Si queréis saber más sobre tarjetas de sonido, ponedlo en los comentarios y realizaré un vídeo recomendando qué tarjeta podéis comprar. Bueno, ya tenemos portátil y tarjeta de sonido. Ahora nos queda otro componente fundamental para montar nuestro estudio. Estos son las escuchas. Las escuchas pueden ser de dos tipos, o bien unos auriculares o bien unos monitores autoamplificados o ambos. Todo dependerá de nuestro presupuesto. Como monitores podéis comprar unos monitores autoamplificados. Yo recomiendo comprar unos de al menos 5 pulgadas de diámetro de woofer, lo que nos va a dar un rango de frecuencias graves suficiente como para poder comenzar a mezclar sin muchos problemas. Como he comentado, también podemos hacer la escucha a través de unos auriculares. Esto es ideal para trabajar por las noches sin molestar demasiado, trabajar en cualquier lugar y poder contrastar nuestra mezcla con la de nuestros monitores. Podemos encontrar algunos modelos profesionales a buen precio. Yo recomiendo tener una pareja de monitores y unos auriculares, si el presupuesto nos lo permite. De auriculares existen muchos modelos en el mercado y con precios que arrancan a partir de unos 30 euros. A mayor precio encontraremos auriculares más planos en reproducción de frecuencia. Recomiendo unos modelos que sean cerrados y lo más cómodos posible. Una vez tenemos todo lo anterior, pasamos al cuarto elemento que seguramente vamos a necesitar. Tanto para grabar voz o instrumentos acústicos, esto es un micrófono. Existen varios tipos de micrófonos, dinámicos, de condensador, de cinta. No voy a entrar ahora en detalles técnicos. Si os interesa el tema, ponedlo abajo en los comentarios y realizaré un vídeo sobre micrófonos. Lo más recomendable sería disponer de un micrófono de condensador de gran diafragma. Hoy en día en el mercado disponemos de una gama bastante amplia de micrófonos, de todos los precios. Una vez tenemos nuestro DAW, tarjeta, monitores y micrófonos, lo hemos conectado todo con sus correspondientes cables, necesitamos un programa que nos permita realizar nuestras producciones, grabarlas y mezclarlas.
En el mercado del software disponemos de un amplio abanico de programas, como pueden ser Cubase, Logic, Ableton, etc. Existen programas gratuitos como pueden ser Audacity, K-Wall y otros con los que podemos empezar a probar y ver si se adaptan bien a nuestras necesidades. Mi recomendación es comenzar con alguno de estos programas gratuitos, sobre todo aquellos que son incluidos con alguna tarjeta de sonido o instrumentos que compremos. Suelen ser versiones limitadas de los programas, pero la mayoría de ellos van de sobra para realizar producciones de principio a fin. Una vez vemos si se adapta a nuestro flujo de trabajo, podemos pensar en adquirir una versión más avanzada del programa. Y listo, con esto ya podemos empezar a grabar, producir nuestros temas, luego podemos añadir controladores, plugins, instrumentos, etc. Otra cosa muy importante, de la que a veces no se le presta mucha atención, es mejorar la acústica de nuestro espacio. Aquí arriba os dejo un enlace a un vídeo donde os enseño a construir unos paneles acústicos que lograrán a mejorar la acústica de vuestro home studio. Ahora os voy a mostrar cuáles son los equipos básicos que yo uso en mis producciones. Como ordenador utilizo un portátil Dell, procesador i5 con 8 GB de RAM y disco duro SSD. Es un equipo con algunos años, pero que sigue funcionando correctamente para mis necesidades. Como tarjeta secundaria y móvil utilizo la Focusrite Scarlett 2i2. Una interfaz USB con dos entradas de micrófono, tiene entrada de instrumento, línea y alimentación Phantom. Como monitores de estudio utilizo mi fantástico Focal Alpha 65, unos monitores que me encantan. Como auricular de estudio utilizo los Superloop 668B, buen sonido, muy cómodo y muy económico. En cuanto a microfonía, dispongo de varios modelos y tipos diferentes. Ahora mismo tengo como micrófono de condensador principal un Tebow SC400, muy económico pero que cumple para mis necesidades actuales. Para grabar y producir utilizo Cubase LE10, que venía gratis al comprar mi teclado Yamaha, y una versión de Ableton Live Lite que también incluye de regalo uno de mis controladores. Cubase es mi software preferido. Lo utilizo desde hace muchos años y realiza todo lo que necesito para mis proyectos. Espero que el vídeo haya servido para tener una idea. No tenéis por qué comprar lo mismo que yo. Os hablo desde mi experiencia. Simplemente os animo a investigar por internet y utilizar el presupuesto con cabeza. No tenemos por qué gastar más de lo necesario ni comprar cosas que se nos van a quedar cortas en poco tiempo. Abajo os dejo el link de todos los productos de los que dispongo por si queréis ver más características. No olvidéis suscribirse al canal para no perderos mis próximos vídeos y si os ha gustado, pues dadle un like. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!